Pero vamos a hablar entonces, más allá de esterilizar, es saber cómo cuidar a nuestras mascotas. ¿Qué viene luego de esterilizar? ¿Cómo debo cuidar a nuestra mascota? Y aquí vemos a nuestra modelo Coco desfilando, porque precisamente es proteger. Recordemos que cuando decidimos esterilizar hay una incisión que ellos son como los niños, que son curiosos, que quieren entonces conocerlo todo. Y ese hociquito y esos dientes, mejor dicho, pueden ser causales de dolores de cabeza. Así que hablemos sobre los cuidados luego de esterilizar. Bueno, obviamente el posoperatorio de nuestros animales, tanto perros como gatos, tenemos que tener mucho cuidado con ellos, porque obviamente la lengüita del gato, pues son un montón de filamentos, el cual es todo lo que tocan lo van a rasgar. Entonces, puntos a la vista, lengüita del gato no son compatibles. Inmediatamente, pues obviamente se va a abrir la herida nuevamente, nuevamente tiene que llegar al quirófano, anestesia, todas esas cosas. Entonces, es más dinero, más tiempo y mucho más delicado para el animalito incluso. Con los perros sale siendo lo mismo, entonces hay que proteger esa herida. Por eso tengo este emprendimiento junto con una gran amiga, doña Elizabeth Cortés de Cuna Felina, que también rescata animalitos como yo, y decidimos hacer algo tan bueno como un vestido posquirúrgico donde le vamos a proteger la incisión de la herida al animalito, tanto los perros como los gatos, porque recuerden que la mayoría de incisiones son o ventral o lateral, entonces se hacen este ladito, entonces el vestido va a cubrir, no se va a infectar, es un vestido fresco y sobre todo no se lo va a quitar, y nos evitamos ponerle a los animalitos ese molesto collar isabelino, lamparita, de que parecen regañados, y entonces con esto mucho más práctico y sobre todo no es más costoso. Es un vestido que tiene un buen costo y sobre todo se ven bonitos, elegantes, tenemos diseños de todo tipo con telas muy bonitas y el animalito se va a sentir mejor. Diego, ahí es donde quiero que hablemos acerca de las telas, y es que precisamente por aquí vemos a Coco, digamos, desfilando y luciendo este diseño, y es una tela que se siente suave, que se siente que no pica, que se siente además que no es como el tipo lana que se va a pegar a la herida. Entonces hablemos acerca de esas características de las telas, porque es importante. Muchas en sus casas querrán y dirán, no, pues yo soy costurera y se lo quiero hacer a mi mascota, pero pues quienes deciden llegar a ustedes, que hablemos un poquito sobre esas características importantes de conocer qué puede infectar la herida, qué le puede entonces generar, digamos, una afección más a la mascota, y si realmente esa tela nos podría causar bien. Sí, ok. Las telas que se están usando, que estamos usando para ese tipo de atuendo que se le ponen los animalitos, es tela de vestido de baño. Es una tela fresca, no es una tela que tiene pelitos o cositas que se van a soltar o que van a infectar, porque recuerden que los médicos veterinarios, cuando nos dicen a nosotros, vamos a hacerle la limpieza a la herida con este producto, y no lo limpies con algodón, porque los algodones dejan pelucitas que pueden infectar la herida del animalito. Siempre nos recomiendan hacerlo con gasa. Entonces, un vestido hecho de lana o de otro tipo de tela de algodón que suelte pelusas no es la más recomendable. Y no solamente por eso, sino también el vestido debe de quedar obviamente ajustado, que no se lo vaya a soltar, porque si yo lo dejo suelto, la gatica se va a soltar o la perra se va a quitar el vestido y va a empezar a lamerse y a hacerse el daño, o sea que no hicimos nada. Este tipo de vestidos, que lo hemos evolucionado un poquitico con tanta cosa, tiene un velcro abajo que nos protege para que no se salga, y lo podemos abrir en el momento de hacer la limpieza general a la herida, o sea que no le tenemos que quitar el vestido, no son botones de pronto molestos o nuditos molestos para quitar o poner. Es muy fácil, muy práctico, y sobre todo el animalito va a estar fresco. Con estos climas muchas veces el calor puede ser sofocante para un animalito, pero la tela es muy buena, muy práctica, y sobre todo vamos a proteger la herida de infecciones o de que él mismo se vaya a hacer daño. Diego, cuando hablamos de proteger a nuestras mascotas en estos posquirúrgicos, ¿qué otras recomendaciones tienes? Porque pues a esa labor tan bonita que ustedes realizan, o que usted, Diego, se ha tomado y encargado de hacer, no solo al sur de la ciudad, en Sabaneta, donde usted vive, sino en toda el área metropolitana, ha pasado por sus manos muchas mascotas que tienen que tener cuidado luego de la esterilización. ¿Cuáles son esos cuidados? Bueno, no solamente Dani de la loca de Coco, no solamente Dani del área metropolitana de Antioquia, sino de todo el país. Por ejemplo, Helen, casualmente, hace 5 años estábamos haciendo todo el protocolo, toda la gestión para traerla de la ciudad de Cúcuta. Helen es cieguita, fue mi primer gata cieguita, y me he dedicado mucho a rescatar animales en condición de discapacidad.
Todos los animales tienen diferentes tipos de cirugía, no solamente las esterilizaciones de las gatas. Las perritas como Coco, le hicimos ese vestido, obviamente porque es una perra pequeña que se le puede hacer. Básicamente los posquirúrgicos los hacemos para las hembras gatas, pero las perritas pequeñas, más o menos de un tamaño de un gato, le puede servir también. Pero no solamente para esterilizaciones, una cirugía de cálculos, una operación de hernia, una cirugía de cadera o alguna cosa, también sirve para proteger los puntos. O sea, no es solamente para la esterilización, para que lo tengamos en cuenta. Otro tipo de cirugías que, por ejemplo, para el macho no le sirve. ¿Por qué? Porque el machito le vamos a quitar, obviamente, los testículos y no va a tener cómo estar, porque la virtud del vestido es que el animalito puede ir al baño tranquilamente y no se va a ensuciar. Entonces, porque le queda expuesto, pues, obviamente, sus órganos para él poder hacer sus necesidades y estar muy tranquilo en eso. Porque imagínate, pues, cubrir al gato del todo y se nos va a ensuciar los olores y todo, entonces no es recomendable. Entonces, nada, este emprendimiento que estamos haciendo, Dani, es una cosa especial y algo importante. Los dineros que se recaudan son única y exclusivamente para la causa, porque rescatar un animalito es costoso y los entregamos, pues, a toda la gente, los entregamos a los animalitos aliviados y, si podemos, esterilizados. Diego, cuando hablamos de evitar pérdidas y dolores de cabeza de la mascota que dice se me escapó mi gata, se me escapó mi perrita, ¿es necesario esterilizar para evitar que ellas de pronto hormonalmente quieran irse a la calle? Sí, total, incluso el macho. Es normal, por ejemplo, en el tema de gatos, un macho puede oler a la hembra en celo más o menos a 1 o 2 kilómetros de distancia. Entonces, y la hembra en nuestra casa, si no salga, te va a marcar territorio diciéndolo: machito, aquí estoy, ven, búscame, que quiero que vengas a que hagamos cositas. Entonces, es muy molesto también eso, por ejemplo, no solamente por enfermedades, sino el comportamiento de nuestros animales en casa. Lo primero que buscan hacer los gatos es salir, irse, buscar las gatas por los techos, por los solares, por los patios, por las ventanas. Entonces, ellos es un instinto natural, o sea, hay que tener en cuenta que es un instinto natural. Tampoco hay que castigar al gato o a la gata o pegarle porque intentó irse, en absoluto. Simplemente lo que debes de hacer es esterilizarlos, porque eso, como les digo, es una obligación moral nuestra para proteger a los animales.